Bueno, el 1 de agosto es un día dedicado exclusivamente al Seminario Científico Internacional, en el que exponen solo los investigadores residentes en el extranjero. Y en esta oportunidad tenemos a Fernando Ponce, que es un científico que participó desde los primeros años de la revolución de la microelectrónica en el famoso Silicon Valley, que nos va a hablar hacia dónde va la nanotecnología, esta ciencia que tiene que ver con las cosas pequeñitas que están introduciéndose en los instrumentos nuestros y cómo está avanzando en el mundo. Que es... También tenemos a Víctor Coronel, que viene de la Universidad Estatal de Nueva York, y él nos va a hablar la historia y hacia dónde va la tecnología del habla humana, que ahora está pues siendo sintetizada y entendida, procesada con computadoras. Asimismo, tenemos al doctor Tom Kirchhausen, que viene de la Universidad de Stanford. Él está trabajando con un microscopio llamado confocal, que es capaz de ver cómo las sustancias se introducen en las células. De esa manera se puede verificar, se puede estudiar la estrategia que tienen los virus de atacarnos y, por supuesto, también ver, estudiar la defensa, cómo se defiende la célula contra las sustancias extrañas. A propósito de eso que usted acaba de mencionar, por ejemplo, ¿tiene alguna relación con la famosa gripe porcina? Directamente, porque con estos microscopios justamente se ven cómo este virus pelea, digamos así, con o se introduce a la célula y qué pasa, cuáles son sus formas de introducirse para que se establezca también mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Igualmente, de Argentina viene una peruana, María Prado Figueroa, que está estudiando qué sucede en el cerebro cuando hay pues emociones, tensiones, cuáles son las reacciones bioquímicas que está sucediendo para comprender mejor cómo lo que antes uno pensaba que era problema psicológico, ahora es problema bioquímico. Hasta el amor es un problema bioquímico. ¿Así? ¿Cómo así, profesor? Cuando un hombre o una mujer observa a una persona que le gusta, el cerebro emite unas sustancias especiales que le hace sentir lo que uno siente. Pero dicen que ahora se puede sintetizar esa sustancia, de modo que uno se inyecta. En pastillas. Se inyecta esas sustancias al cerebro y uno se siente enamorado, no sabe de qué, pero está enamorado, ¿no? Asimismo tenemos la bioinformática, cómo la computadora está manejando la información del ADN, de los genes, de los cromosomas, para de esa manera catalogar a las plantas, a los animales, de sus formas genéticas, es decir, prácticamente la forma inicial de la vida, ¿no? Es también muy importante para patentar sustancias para que no nos sigan robando la famosa biopiratería. Si nosotros hacemos el secuenciamiento de nuestros recursos biológicos, ya va a ser difícil que nos roben y patenten estas sustancias. Ahora tenemos igualmente un científico que viene de Argentina, del Centro Atómico de Bariloche, que es un centro muy avanzado, y que está estudiando el magnetismo, pero a nivel atómico. Eso es el nanomagnetismo y sus aplicaciones. También viene el ingeniero José Soto Villanueva de la Universidad de Madrid. Los españoles están avanzando mucho en lo que se llama la microbiología aplicada a la minería. De ahí sale la biominería, la bioremediación. ¿Cómo podemos utilizar las bacterias para limpiar las minas? Estos residuos, estos relaves famosos que nos hacen tanto sufrir, podrían ser atacadas con bacterias y de esa manera limpiar poco a poco nuestro Perú, si se aplican las técnicas que se avanzan. La doctora Esther Ocola, que viene de la Universidad de Texas, Estados Unidos, nos va a hablar sobre la vibración de moleculares. Como tú ves, hay pues todo un conocimiento que se viene al Perú por unos días y de esa manera intercambian con nuestros colegas peruanos que investigan con mucha dificultad por los pocos recursos, pero con ellos tienen y mantienen contactos que se hace fructífera esta colaboración. Todo ello se va a llevar en el Centro de Convenciones Internacionales del INICTEL, en la Avenida San Luis 1771, y la inscripción